dentro de los regalos navideños, un artículo que nunca falta en los hogares es el relacionado con la joyería, ¿verdad? Pues claro, una joya siempre gusta que nos regalen, ¿no? Las hay de muchos tipos, las hay de muchas formas, de plata, de oro y de todo un poquito. Entre los hombres, entre los varones, quizá el artículo más deseado sea un reloj. El reloj. Este año mucho el reloj automático, se ha llevado mucho. Y en las señoras también, ¿eh? El reloj también es una cosa que gusta mucho. ¿Las esclavas son otro de los artículos elegidos para jóvenes? Sí, la esclava es para tanto como para chico como para chicas de lo que más se llevan. La esclava siempre es un artículo que es barato y, oye, simboliza mucho, ¿no? Es para todos ellos, yo creo que les gusta mucho tener el nombre de la persona que se la ha regalado y el suyo. ¿Se suele elegir la esclava con eslabón fino o con eslabón más grueso? No, más bien finitas. Más bien finitas, no las suelen llevar muy grandes, ¿no? Sí, aquí lo que cuenta es el contenido, no el continente. Hablando de joyas, hay que citar los anillos en primer término. Siempre. Un anillo son de los que más gusta. Un anillo de oro blanco, que se lleva mucho, de plata, últimamente se está llevando mucho también, y mezclado, bicolor también, es un anillo. No anillos muy grandes, anillos más bien pequeñitos, pero todo queda muy bien. ¿Qué deseos se pueden lanzar a través de un anillo? ¿Qué mensaje se le puede mandar a la persona a la que se le regale? Hombre, yo creo que se mandan muchos mensajes con un anillo, con un colgante, no sé, se notan los sentimientos, ¿no? Se nota un sentimiento muy, muy bonito. ¿Y a través de un collar? Y a través de un collar, más serio a lo mejor, ¿no? Un collar ya es una cosa más seria, más. Pero sí, yo creo que también se mandan un sentimiento muy bonito. ¿En collares la preferencia es el oro o la plata? Hombre, la estrella es el oro, desde luego. El oro blanco es lo más bonito y la estrella. Lo que pasa es que ahora la situación económica pues nos lleva más a la plata. A la plata, pero hay collares en plata muy bonitos. Hay collares en plata tan bonitos como los de oro. ¿Y si elegimos como regalo los pendientes? Bueno, pues en pendientes hay mucha variedad, mucha. Les hay desde los grandes, pequeñitos, el gusto. Ya es que los pendientes vosotras sois más difíciles. Hay a quien le gustan más chiquitines, otros le gustan más grandes. Mucha variedad. Si tenemos que elegir un regalo para una chica joven, por ejemplo, ¿qué le regalaría? El pendiente. Yo creo que el pendiente aciertas. Sabiendo un poco los gustos de la persona, con un pendiente sí que aciertas. Casi todos tienen algo de pedrería. Y tanto los de plata como los de oro todos tienen algo. Les hay un tamaño medio. El tamaño medio es el que más se suelen llevar. Así un tamaño que no es ni muy grande ni muy chiquitito. Y la perla ayuda mucho al pendiente. También le viste mucho al pendiente. Y en relación a paquetes, no sé si integran colgante, pendiente y pulsera. En juegos completos. Sí, hay mucha variedad de juegos completos. Lo que pasa que se vende menos porque el volumen es más grande y la cuantía económica sube bastante más. Pero vamos, si es en plata sí, se suele vender. En oro ya no tanto. En oro, ¿cuál es el preferido? ¿El oro blanco o el tradicional? Bueno, el oro blanco se ha introducido muchísimo, pero se sigue vendiendo más el amarillo. Se sigue vendiendo más el amarillo y la mezcla de ello, el bicolor. Pero el blanco va cada vez empujando más fuerte. ¿Y si hablamos de una mujer de ya mediana edad? La pulsera, sin lugar a duda. Una pulsera bicolor, yo creo que es lo más bonito. ¿Y si tenemos que regalar a nuestras abuelas? A la abuela. A la abuela le va a gustar todo, yo creo. Yo creo que a la abuela la compre lo que la compres, o la pulsera, o los pendientes, o el anillo, un anillo. Y en relación a las medallas, ¿quién elige la medalla para regalo? La medalla, la abuela, siempre. La abuela es la que viene a por la medalla del nieto. Esa es la que viene siempre a elegir. Siempre la que dice, pues esta es la que me gusta, la mejor. Y en el caso de los hombres, ¿un joven qué le regalaríamos? Yo sigo pensando que en el reloj. Yo creo que el reloj es lo que más les gusta a los chicos jóvenes. Les gusta, además les gusta mucho cambiar de modelos. Van un poco según la moda. Se van cambiando de colores, o van cogiendo cuadrados, o van cogiendo automáticos. Sí, el reloj. ¿Y de bolsillo? ¿Se llevan muchos relojes de bolsillo? No. El reloj de bolsillo es una de las piezas que está muy limitada. Para persona mayor, para señor mayor,
y poquitos. Eso no es una cosa que se venda mucho. ¿Y en el caso de un hombre de mediana edad? De mediana edad, bueno, puede ser una cadena también, una cadena, un cordón fuerte, un cordón, y el reloj también vuelve el reloj. El reloj es que vuelve para todo, ¿vale? Para el chico joven, para el madurito y para el jovencito. ¿Y si tuviéramos que regalar a nuestro abuelo, qué elegiríamos aquí? Al abuelo, pues yo creo que sí, podríamos ir también al reloj, un anillo, un sello personalizado, con sus iniciales. Eso puede ser lo que más les guste a los abuelos. ¿Qué presupuesto mediano, más o menos, podemos destinar a un artículo de joyería que, recordemos, lo tenemos para toda la vida? Sí, bueno, los presupuestos hay de todo tipo, hay de todo. Hay gente que viene con presupuestos muy altos y hay gente que viene con el presupuesto muy justito, muy justito. Pero hay precio para todo, ¿eh? Es que no puedes decir hay 30 euros o 100 euros, o no, hay muchos presupuestos. Desde Joyería Olmos, ¿qué se ha pedido a los Reyes Magos? Nosotros pues pedimos estabilidad, ¿no? Sabemos que ha sido un año muy duro, para el comercio ha sido un año bastante duro. Hay sectores que han sido más castigados que otros y queremos pues que esto siga funcionando y a ver si poco a poco podemos lograr que sigamos adelante. Aún así, siempre las joyas se tienen que colar en los regalos navideños porque, como decíamos hace unos instantes, son algo que se queda para el recuerdo y prácticamente para siempre. Sí, la joya siempre funciona. La joya siempre se queda. Eso pasan los años, nosotros nos vamos, pero la joya se queda. Pasan de generaciones en generaciones, esto era de mi abuela, esto era de mis abuelas, pero siempre se quedan las joyas siempre perduran. Pues Guillermo, muchas gracias y esperamos haber dado ideas para aquellos que estén ultimando su carta a los Reyes Magos o para aquellos que tengan que encargarse de traer la carta. Bueno, pues muchas gracias a todos y felicitar el año nuevo a todos los segovianos y a todos los clientes y que este año sea mejor que el pasado.